Estem ací amb l'Associació de Moros i Cristians de Quart de Poblet, que avui celebra l'últim dia del mig any. Per això estem ací amb Tània, qui ens va explicar en què consistís este mig any de Moros i Cristians. Tània, com estàs? Mira, hoy ya con las pilas ya en las últimas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido este mig any de Moros i Cristians? Pues muy bien, a tope, teníamos muchas ganas y lo hemos cogido con ganas. Son tres días muy intensos y esperando que llegue septiembre. Estem ací tot un privilegi amb Daniel Sánchez, president de l'Associació de Moros i Cristians de Quart de Poblet. Daniel, com estàs vivint el mig any guany? Mira, el mig any nos ha salido buen tiempo y la verdad es que está saliendo todo muy bien y la verdad es que muy contentos. I estareu contents, no? Teniu ganes de que arribi setembre i lluir-vos i tindre esa capitania? Tenemos ganas, mucho trabajo para hacer. Tenemos ya ganas de que llegue septiembre. Primero acabar hoy, ¿vale? Acabar con el mig any y luego ya llegará septiembre. ¿Qué tiempo hay? Hola Pepe, com estàs vivint el mig any? Pues ja acabant, perquè ja queden poquetes hores, però bé, molt intens, la veritat és que molt intens. Una responsabilitat grandíssima, però que jo sé que tu gaudisses molt perquè t'encanta la festa dels Moros i Cristians. Eres moro de la comparsa Usuncava de fa anys. Este any teniu capitania. Estàs preparat? Ja està tot així, ja de fa temps ja també. I això, pues jo espero que este any ja siga l'últim, no? Perquè sempre dic el mateix, però no, no. Estic il·lusionat perquè este any s'ha apuntat una altra comparsa, Cruzados, i estic veient molta gent jove i dona alegria, perquè això farà que nosaltres anem retirant una miqueta i que ells tiren avant. Però el tema d'Usuncava a la capitania i més en Manolo està supercontrolat ja, en ganes i avant. Manolo, com vas viure el divendres la teua presentació com a capità moro? Muy emocionante. Porque llevamos muchos años ya funcionando y cada cuatro años el poder hacer capitán moro es muy importante para todos nosotros. Aquel que sale elegido pues es un orgullo y una satisfacción para él y para su propia comparsa. Manolo, ¿cuál es el momento que esperas con más ganas en septiembre? El momento más importante es el momento del desfile, en el que sales con la carroza. El capitán moro sale con una carroza y con una serie de actividades o festejos que van para que lo vea todo el pueblo. Y eso es el momento más importante de todos es ese. Mati, l'any passat tinguereu capitania. ¿Quina funció tenies tu en la capitania l'any passat? Bueno, yo tenía la función de ser la representante de nuestra comparsa, la capitana del bando moro. ¿Y qué significó para ti? Bueno, pues fue un año muy especial, las fiestas se viven de una manera diferente, pero muy emotivo y muy bonito. Y anima a la gente que si tiene posibilidades de apuntarse a los moros y cristianos, que se apunten porque te lo pasan muy bien. El que me está agrada de las festes de moros y cristianos. Es ir de cabo de escuadra.